Un segundo. Hola, profesor, maestro, buena tarde. Sí, podemos hacer una prueba, la que guste. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Sí me escucho bien? Sí. ¿Qué tal? Perfecto. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Nahla. Nacla, ok, muy bien. Gracias, Nacla. César y André. Perfecto, muy bien. Pues yo estoy listo. Nada más quiero ver si puedo proyectar la presentación que traigo. A ver. Creo que sí, ¿verdad? Se la pueden ver. Sí, se ve. Okay. Ah, déjame ver si proyecto completo. Muy bien. Sí, parece que todo está en orden. Listo. Muy bien. Pues yo estoy aquí pendiente a la orden. Pues cuando ustedes digan, chicos, ahora sí que yo soy el director, pero ustedes son los que mandan. Y vamos a dar unos minutitos a que se conecten más chicos y ya ahorita iniciamos.
Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la conferencia. Buenas tardes a todos los presentes y bienvenidos a la jornada de conferencias del Intermón 2022. A nuestro honorable presidium, director del Departamento de Relaciones Internacionales, el licenciado César Hernández Alcántara, secretario general, André Demián Salazar Rodríguez, secretaria académica, Nacla Abigail Ayala. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan de manera virtual. A nombre de la Universidad Internacional, el Departamento de Relaciones Internacionales y el Comité de UNINTERMUN 2022, les doy la más cordial bienvenida. El modelo de Naciones Unidas UNINTERMUN tiene como principal objetivo fomentar la paz, las negociaciones y la solución pacífica de las controversias en todos sus delegados, creyendo firmemente en que esta experiencia será enriquecedora en su formación profesional. Es un gran honor para mí presentarles la ponencia titulada La transformación del concepto de seguridad nacional en la reconfiguración geopolítica mundial, impartida por el maestro Jonathan Massa Vázquez, presidente del Institute for Democracy and Innovation. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos que se encuentre el día de hoy con nosotros. El maestro Jonathan, internacionalista con especialidad en política internacional y diplomado y diplomacia por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAE, maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional. Además, cursó estudios sobre Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales, CESNAV, de la Secretaría de Marina Armada en México, así como la Seguridad Regional para América del Norte, en ORLAB, Jurgens Graduate School, con beca de la Embajada de Estados Unidos en México. Actualmente se desempeña en el ámbito académico como profesor de tiempo parcial en la UTLAP. Es presidente fundador del Institute for Democracy and Innovation, ID, de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Profesionalmente se ha desempeñado como asesor en el Senado de la República, en las Comisiones de Seguridad Pública, Defensa Nacional y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, además como consultor externo para la Secretaría de Economía en la Reunión Ministerial de Economía Digital de la OCDE en el 2016, entre otros muchos más logros y participaciones. Cedo la palabra al maestro Jonathan para dar inicio a su ponencia. Adelante, maestro. Hola, pues bueno, muy buenas tardes, estimados todos miembros de esta comunidad estudiantil. Muchas gracias a su director, el profesor César Hernández, y también, por supuesto, a Nacla, Abigail, Ana Cristina, André Damián, y a todos los que han estado aquí, pues muy pendientes también de invitarme a esta participación. Estoy muy, muy contento de estar aquí en el UNINTERMUN. Y bueno, la verdad es que también es una gran experiencia participar en estos modelos de Naciones Unidas, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes pues algo un poco que ha sido de mi especialidad académica y profesional, que es sobre la seguridad nacional, pero también desde una perspectiva global y sobre todo desde una perspectiva como internacionalista. Entonces, a continuación voy a proyectar la presentación que traigo preparada para, especialmente para ustedes en esta charla. Y bueno, por supuesto también los invito a que si tienen alguna pregunta o comentario, lo puedan realizar al final de la presentación. Voy a dar un espacio, si es que nos lo permite el formato, pero o también como consideren también los organizadores, si fueran por escrito, yo después se las puedo contestar. Muy bien, pues vamos a comenzar con la transformación del concepto de seguridad nacional en la reconfiguración geopolítica mundial. Pues bien, quizás para ninguno de nosotros, sobre todo estudiantes, profesores y también profesionistas de los temas internacionales, de los estudios internacionales, de la política internacional, pues para nadie de nosotros es un secreto que la seguridad va vinculada íntimamente a los estados. Y por supuesto, cuando hablamos de estado, pues también hablamos de lo que es poder, el concepto de poder, un concepto de la ciencia política. Pero bien, entrando de lleno a la seguridad para partir desde un marco conceptual y poder introducir el tema que hoy les traigo, quisiera hablar que la seguridad es
Si nos vamos desde la época de las mitologías antiguas, sobre todo la mitología griega y romana, pues nos vamos a encontrar con este concepto en su etimología, securitas, que viene de la mitología romana de una deidad, que era la personificación de la seguridad o de la estabilidad de una persona, y en un aspecto mucho más amplio de la seguridad y estabilidad del Estado romano entero. Normalmente esta deidad se representaba, como la pueden visualizar en pantalla, provista pues de como si fuera una especie de mujer, provista de una lanza, un cuerno de la abundancia, una rama de olivo, que significaban la victoria, la fuerza y también la sabiduría, y pues bueno, íntimamente ligada a otras deidades romanas como la disciplina, las humanidades, frugalitas y autoritas o autoridad. Entonces, desde ahí vamos a partir un poco con ese sentido que el propio ser humano le ha dado a la seguridad desde la antigüedad y que nos ha perseguido ese fantasma de la seguridad como algo que queremos alcanzar normalmente todos los seres humanos sin importar las épocas. Y eso es algo muy natural en el ser humano. Partimos también de que la naturaleza humana busca precisamente en todos los seres humanos, buscamos estabilidad, equilibrio, sentirnos seguros. Y esto nos lleva a la definición de qué es seguridad. Seguridad a secas, todavía sin ponerle adjetivos, es la palabra, como ya lo decíamos, que surge de la etimología latina securitas, cualidad de estar o de vivir sin preocuparse o sin preocupaciones y libre de amenazas. Se define a la característica de seguridad como aquel estado, cualidad, condición e índole de estar seguro que no puede representar ningún riesgo o ningún peligro que pueda ocurrir con toda certeza o certidumbre o la verdad de alguna cosa. También es un servicio encargado de la integridad de una persona o una edificación, pero de manera particular para interés de esta charla, quisiera definirla en lo general a la seguridad como la ausencia de peligro, daño o riesgo. De este concepto van a derivar también muchos otros conceptos con adjetivos, como lo es la propia seguridad nacional, motivo de esta charla, o otro tipo de seguridades, por así decirlo, como lo hemos escuchado, yo creo que en medios de comunicación, también quienes estudian los ámbitos de seguridad, como seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad privada, seguridad social, seguridad en el trabajo, seguridad industrial, seguridad ambiental o seguridad alimentaria o seguridad jurídica. Normalmente la seguridad, independientemente de qué adjetivo le pongamos, precisamente va a hacer referencia a la ausencia de peligro, daño o riesgo en cada uno de estos aspectos que acabo de mencionar. Si estamos hablando, por ejemplo, de seguridad pública, pues nos hará referencia a la ausencia de peligros o riesgos en la convivencia de una sociedad. Si vamos a hablar, por ejemplo, de seguridad alimentaria, es la ausencia del riesgo de no tener alimentos, de padecer hambrunas. Y por lo tanto, cuando vamos a hablar de seguridad nacional, ya aquí adelanté un poco que no se trata de seguridad pública, porque la seguridad pública aborda otras cosas. Pero más adelante voy a comentar de qué se trata la seguridad nacional. Pero bueno, finalmente, también algo muy importante que comentar es que cuando hablamos o cuando utilizamos la palabra seguridad en un modo de adjetivo, por ejemplo, políticas de seguridad o de alguna otra forma con un dispositivo seguro, por ejemplo, nos referimos a un mecanismo que está diseñado específicamente para evitar esos riesgos o amenazas y garantizar una estabilidad o una permanencia de algo. Por ejemplo, un cinturón de seguridad en un evento público o, como ya les decía, una política de seguridad desde un país o un estado y un gobierno, ¿no? Y bueno, otros conceptos íntimamente relacionados a este tema de esta charla, de esta ponencia, pues son los conceptos de poder y Estado, que finalmente también son una construcción humana, el poder quizás íntimamente ligado al desarrollo de las sociedades y por supuesto el Estado de igual forma. Y vamos a encontrar que el poder es considerado el motor fundamental para el desarrollo humano como especie y como catalizador de las civilizaciones contemporáneas. Cuando pasamos de aquellas primeras organizaciones humanas primitivas a unas más sofisticadas, en donde el poder del individuo pasó al poder de un grupo para manifestar intereses, sobre todo se dio con el sentido de protección o de garantizar una seguridad colectiva.
Por eso el poder posee múltiples interpretaciones a lo largo de épocas y también de conceptos o enfoques teóricos, o incluso de ideologías. Pero a distintos niveles de aplicación, constituye uno de los conceptos más complejos del desarrollo de la humanidad. Y esto incluye fundamentalmente también las relaciones entre los estados y, por supuesto, entrando como un rasgo fundamental del Estado-nación que expresa los intereses superiores de una colectividad que se ha organizado y se ha dado a sí misma una capacidad para poder ejercer la fuerza y el control sobre otros y que se pone por encima de ella. Y así, de esta forma, el en un instrumento del Estado para mantener, por ejemplo, el orden interior, ¿no? Con atributos materiales. ¿A qué me refiero con orden interior con atributos materiales? Por ejemplo, en el caso de nuestro país y en muchos otros países, tenemos que los gobiernos tienen, o los estados tienen, el poder judicial, los magistrados, los jueces, los ministerios públicos, las fiscalías, las policías. Todos estos son formas materiales del poder para poder garantizar un orden interno. Y también como instrumento para proyectar intereses de un Estado-nación en el orden internacional. Por ejemplo, las capacidades militares, los ejércitos, la diplomacia, la economía, el poder cultural o el soft power. Todas estas características forman parte también del concepto de poder vinculado al Estado, pero en una manifestación de proyección hacia el exterior. Y bien, sus implicaciones actualmente en el siglo XXI van a ser similares para prácticamente todos los estados y las sociedades. El poder tiene implicaciones para todo el mundo, en todos lugares del mundo. Muy bien, seguridad nacional nace como concepto en el siglo XX, ya como un concepto moderno o posmoderno, básicamente, a mediados del siglo XX. Antes de que existiera como tal el concepto, podríamos encontrar antecedentes históricos que datan, por ejemplo, desde la seguridad de las ciudades-estado griegas en la antigüedad, el Imperio Romano, la razón de Estado, por ejemplo, de Richelieu, y de la herencia europea, ¿no? De la conformación de los primeros estados nacionales después de la Paz de Westfalia. Pero el concepto como tal, seguridad nacional, se configura, se crea, se establece durante la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, cuando se crea la National Security Act en 1947. Esta acta de seguridad nacional que conceptualiza por primera vez en la historia de la humanidad este concepto, Estados Unidos lo crea para reconfigurar todo su sistema de seguridad y defensa. Estamos hablando de una época, de un momento histórico de los más impactantes que ha tenido la humanidad y en donde por primera vez se empieza a configurar un mundo distinto a lo que se había conocido previamente. Y Estados Unidos comienza a ser un actor no solamente preponderante, sino fundamental para el orden internacional, y es a través de esta acta o ley de seguridad nacional que reconfigura todo su esquema de seguridad y defensa. Crea esta acta, por ejemplo, el Departamento de Defensa, que antes no existía como tal, sino que era de Guerra y Marina, y a partir de ahí evoluciona y se crea el Departamento de Defensa, como hoy lo conocemos. También esta acta va a crear la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, considerando ya aspectos como la inteligencia estratégica para la seguridad nacional. Aspecto fundamental que no se conocía hasta épocas previas como una profesionalización de la recolección y procesamiento de información para la toma de decisiones en la seguridad de los estados. Por eso se crea la CIA y sobre todo como una agencia de inteligencia que se va a encargar de recolectar información para la toma estratégica de decisiones en el ámbito exterior. Para el ámbito interior estará el FBI y entonces hace una diferenciación de las inteligencias interior y exterior. Y por otro lado también crea el Consejo de Seguridad Nacional que va a estar incrustado de alguna forma en la estructura gubernamental en la oficina del presidente de los Estados Unidos. Entonces, con estas grandes reconfiguraciones de Estados Unidos, va a influir determinantemente en cómo van a conceptualizar sus sistemas de seguridad nacional el resto de los países del mundo, especialmente Occidente. Y, por supuesto, va a tener una gran influencia en países como en México, que, pues bueno, al tener una colindancia y una vecindad muy importante,
pues bueno, estos aspectos van a influir mucho en nuestro país y en otros lugares del continente americano. Pero, ¿qué es el concepto de seguridad nacional? A grandes rasgos, permítanme mencionarles que la seguridad nacional, su concepto va a variar por cada país. No va a ser idéntico el de Estados Unidos, su concepto, al que va a tener, por ejemplo, Alemania, o al que va a tener la República Popular de China, o al que va a tener incluso México. ¿Por qué? Porque la seguridad nacional implica, primero que nada, qué es lo que más valora cada país. Y lo que más valora, aprecia o le interesa a cada país es diferente. Por ejemplo, vamos a tener cualidades como el concepto de Estados Unidos, que no solamente es mantener la seguridad interna, sino proyectar sus capacidades hacia el exterior. Y por otro lado, vamos a tener países como México, países en desarrollo, que van a tratar de proyectar su interés nacional en constituir su propio desarrollo interno. Y ese va a ser su prioridad. Entonces, vamos a tener diferentes conceptualizaciones dependiendo de cada país. Pero en la práctica, a grandes rasgos, sin ser una definición estrictamente única, la seguridad nacional se puede entender o se asocia principalmente con la gestión y mitigación de riesgos y de amenazas físicas, hoy en día también digitales, y por supuesto ciberfísicas, con las capacidades del poder nacional de un Estado utilizadas para hacer esta gestión y mitigación de riesgos y amenazas. Es decir, la seguridad nacional suele entenderse como la capacidad de una nación para movilizar tanto fuerzas militares, poder legal, poder diplomático, poder político, poder económico y tecnológico para garantizar su propia seguridad, sus fronteras y para disuadir o defenderse con éxito en contra de estas amenazas físicas, digitales o ciberfísicas, incluidas las agresiones militares y los ataques de actores no estatales como, por ejemplo, el terrorismo o ahora en día el crimen organizado transnacional. Entonces, a grandes rasgos, lo que vamos a entender por seguridad nacional es cómo todo un Estado-nación va a utilizar todos los recursos posibles y disponibles, no únicamente militares, para poder hacer frente a esos riesgos y amenazas. Y esos riesgos y amenazas no necesariamente son únicamente las amenazas tradicionales, como la guerra o las invasiones, sino también riesgos o amenazas de nueva generación, como lo que hemos comentado ahora de amenazas ciberfísicas o digitales, los famosos hackeos. Y bueno, nosotros hemos escuchado en México, por supuesto, lo que acaba de suceder recientemente con diferentes dependencias de gobierno y especialmente, por ejemplo, con la Sedena, ¿no? Esas son el tipo de riesgos, amenazas que van a ser del interés del concepto y de un sistema de seguridad nacional de un país. Y si se dan cuenta, ya a grandes rasgos comienzo a dar una definición que excluye a lo que sería la seguridad pública. No se encarga la seguridad nacional de los delitos, de los robos, de los asaltos, sino que se va a encargar de aspectos quizás de un nivel mucho más estratégico por el nivel de impacto que puede llegar a tener un tipo de riesgo o amenaza en un país completamente. Y así, por ejemplo, hablando específicamente de nuestro país para hacer esa diferenciación, en México la seguridad nacional está definida como una condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar la prevalencia de su integridad territorial, su independencia, su soberanía, el ejercicio de su Estado de Derecho, su estabilidad política, social y económica y la consecución de sus objetivos nacionales. Objetivos nacionales entendidos como aquellos grandes hitos que cada administración va gestando a través del Plan Nacional de Desarrollo, pero que también existen hitos permanentes que están establecidos, por ejemplo, en el caso de nuestro país, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y así la seguridad nacional va a estar por encima de otros conceptos o va a ser un paraguas de otros conceptos como pueden ser la seguridad interior y la seguridad pública. No voy a entrar a detalles sobre estos otros dos conceptos para irnos de lleno a nuestro tema de la ponencia. Otros conceptos de enmarcamiento o de poder enmarcar todo este conocimiento es sobre geopolítica y el orden internacional. Y con esto vamos a comenzar a vislumbrar cómo estos conceptos y esta disciplina y estas realidades del orden internacional y la geopolítica
están cambiando aspectos como la seguridad. Primero hay que empezar que la geopolítica es una disciplina de análisis que se encarga de comprender, entender, analizar la distribución del poder mundial. Nuevamente vamos a encontrar la palabra poder, ¿no? Y entonces esta disciplina estudia cómo se dispone del espacio geográfico y del tiempo, del momento en el que ocurre algo y qué impacto tiene esta disposición geográfica en el espacio desde un punto de vista político internacional, ya sea por parte de un Estado o de algún otro actor del sistema internacional, ¿sí? Es la visión a través de la que una entidad política, como por ejemplo un país, un Estado-nación, ve el mundo y su lugar en él. Usualmente son los poderes nacionales los que utilizan la geopolítica. ¿Y qué quiero decir con poderes nacionales? Este concepto ténganlo presente, así como anclado en un post-it. Poder nacional es el Estado-nación. Es todo ese conjunto de capacidades de un país, de un Estado, para poder hacer frente a los riesgos y amenazas que mencionábamos hace unos momentos. Entonces, la geopolítica también es cómo un país, cómo un poder nacional, se ve a sí mismo en un determinado espacio geográfico y en una época o en un tiempo determinado. Por ejemplo, si hablamos de esta situación actual en el mundo, en donde pues prolifera la incertidumbre económica, las pandemias, las guerras, porque regresaron las guerras como amenazas tradicionales, y también en amenazas multidimensionales y nuevas, como por ejemplo los hackeos y sobre todo el ciberespacio. Preguntémonos, por ejemplo, ¿cómo se ve México? ¿Cómo nos vemos los mexicanos? ¿Cómo el gobierno ha gestionado esa visión de sí mismo en este mundo que nos ha tocado vivir y hacia dónde nos quiere llevar, ¿no? Entonces, la geopolítica contiene de esta forma un conjunto de enfoques y teorías que ayudan a entender el mundo aunado al poder, a la geografía, al comercio, a la economía, a la política y a la tecnología. Estos aspectos van a ser muy importantes. La geografía es ese espacio físico. El poder tiene que ver con la política, pero, por ejemplo, la economía, el comercio y la tecnología van a ser una tríada fundamental, sobre todo en nuestra época y en el actual orden internacional que se está configurando. Porque fundamentalmente estamos trasladándonos de una geopolítica que en el pasado, digamos, sus bases fundamentales estaban en las capacidades industriales, económicas de un país. Es decir, en la medida en la que tuviera recursos naturales y la capacidad de procesarlos en materias acabadas manufacturas, a una geopolítica del control de las telecomunicaciones, porque la información y los datos se están convirtiendo en un elemento preponderante del poder a nivel internacional. Por lo tanto, comercio, economía y tecnología van a ser una tarea fundamental que cada vez influye más en la política y en el poder y que se ve limitada por la geografía. Y por ejemplo, aquí básicamente estamos viendo un mapa de una de las teorías geopolíticas más importantes, que es la teoría del Heartland, y cómo una región es viable, según esta teoría, para dominar al mundo. Y esta teoría es una teoría de las teorías clásicas de la geopolítica, teorías que fueron enarboladas, escritas, pensadas a finales del siglo XIX y que fueron muy, muy importantes en las tomas de decisiones, sobre todo durante el siglo XX. Pero lo que tenemos es un ejemplo de esta teoría que habla cómo existen diferentes regiones. El Heartland o el área pivote, que es el corazón del mundo, como lo pueden ver, incluye una vasta área geográfica de Eurasia. Por otro lado, alrededor de ese área pivote, encontramos el creciente interior o marginal o primer círculo, que incluye, por supuesto, a una parte del Indo-Pacífico y toda Europa Occidental. Y si se dan cuenta, ahí a lo lejos, en una esquina superior izquierda, se encuentra un área exterior que es la isla de Gran Bretaña, el Reino Unido de la Gran Bretaña, que va a estar aislado de esa área pivote y de ese creciente interior marginal por un sesgo también, no solamente geográfico, sino cognitivo, porque estas teorías se crearon en
el Reino Unido. Y por otro lado tenemos África, dividida entre el desierto como un área que no es de relevancia geopolítica, y el creciente exterior o insular, o la isla del mundo, como le denominaban los teóricos del Heartland, que habla de cómo prácticamente todo el continente americano, la parte del continente, bueno, de la parte de Australia, Nueva Zelanda, y la parte sur de África, básicamente la otra mitad del continente africano, representarán una gran isla del mundo que es de difícil acceso, que está incluso más aislada de las áreas de conflicto tradicionales del Heartland o del creciente interior, y por supuesto también vamos a encontrar un área exterior en el otro lado del hemisferio, que va a ser las islas asiáticas, por ejemplo, de Japón y las Coreas. Y esa es una manera en cómo se veía el mundo. Y esta manera en cómo se veía el mundo entre el siglo XIX y XX determinó también cómo el Imperio Británico distribuyó y buscó proyectar su poder nacional hacia otras áreas. Todo esto lo platico como un ejemplo de lo que la geopolítica va generando y va influyendo en lo que es la seguridad. Y entonces vemos este mapa, estas áreas, digamos, coloreadas de naranja, representan todos aquellos dominios del Imperio Británico, que básicamente fue un imperio que logró ver pues su dominio en todos los puntos geográficos del mundo, si bien no configuró un dominio en todos los territorios a lo largo y ancho de los continentes, pero estaba presente en todos los continentes. Aquí hay un pequeño video de rutas, pero me lo voy a saltar para poder ir con otro video un poco más corto, porque son videos largos. Petroleum or crude oil is a fossil fuel. Permítanme este video. Este video es el que me gustaría que pudiéramos observar. Es sobre las rutas marítimas actuales en el mundo. Quiero que lo visualicen, más allá de identificar puntos geográficos precisos, cómo es el mundo hoy en día. Porque la geopolítica, como ya decíamos, se trata fundamentalmente de poder, comercio, economía, tecnología. Y el comercio siempre ha sido la gran motivación de los poderes nacionales para proyectar su poder cuando pueden proyectar su poder. Porque fundamentalmente estarán siempre en búsqueda de recursos. Y eso va a ir determinando los alcances y límites de la seguridad de los estados. Entonces, por ejemplo, veamos a continuación este breve video de cómo se encuentran hoy las rutas marítimas y comerciales en el mundo. Y quiero que visualicen en dónde está México y en dónde estamos actualmente. Y los países que les sean de interés a ustedes en lo individual, también visualícenos de esa forma. At any given moment, tens of thousands of giant cargo ships are moving around the world's oceans. These ships, some of which are more than a quarter of a mile long, are the heavy lifters of the global economy, shifting everything from metal ores and compressed gas to fresh fruit and plastic toys. This interactive map shows the movements of the world's commercial shipping fleet in 2012, based on hundreds of millions of individually recorded positions. Plotting all the raw positions at once shows the extraordinary extent of modern shipping's reach. Even without a background map, the world's coastlines are clearly defined, albeit with plenty of variation. From the buzz of activity in the East China Sea to the relative quiet of Somalia's piracy-afflicted waters. While ships can move freely through the open ocean, routes are predetermined closer to land, and especially in tight straits, such as the dual carriageway of the English Channel. The most crucial shipping thoroughfares of all, though, are the man-made canals linking different bodies of water, such as the Panama Canal, opened a century ago to connect the Atlantic and Pacific Oceans, and the even older and busier Suez Canal, which saw 17,000 transits in 2012 alone. In some places, ships penetrate deep into continents via rivers and lakes, such as the massive Paraguay and Amazon rivers in South America, or the Great Lakes in North America,
whose ports include Chicago, Milwaukee, and Toronto. Coloring the ships by category shows the flows of the global economy in more detail. The red dots are the tankers, which shunt oil from massive terminals in the Middle East or from offshore rigs in West Africa and elsewhere, while the blue dots are so-called dry bulk ships, which move aggregate ores and coal from mines and quarries, many of them found in Australia and Latin America. Many of these raw materials are shipped to manufacturing regions to make finished goods that are themselves then moved back across the ocean in container ships, shown here in yellow. China is the center of the shipping container world. Shanghai alone moved 33 million units. Bien, regresando a nuestro tema, pues bueno, vamos a encontrar justo cómo el comercio tiene esa gran influencia sobre los intereses de un país y a la vez lo que le interesa a un país determina cuál es su concepto de seguridad nacional. Para fines prácticos es eso. Entonces vamos a encontrar dos tipos de países fundamentales. Los países que tienen capacidades de proyectar sus intereses nacionales hacia el exterior, dado que tienen capacidades para poder comerciar, poder garantizar la seguridad de su comercio, es decir, garantizar la seguridad de las rutas comerciales, y que tienen el interés de estar presente en otras latitudes y en otros países, o de influir en ellos. Esos países tienen un concepto de seguridad que estará basado precisamente en riesgos y amenazas especialmente tradicionales y avanzados tecnológicamente hablando. Y por otro lado vamos a tener a los países que no tienen la capacidad de proyectar intereses nacionales de esa forma y que más bien van a configurar sus intereses nacionales a través de verse beneficiados por el desarrollo, de verse beneficiados del comercio hacia el interior y poder construir sus propias capacidades internas de desarrollo y de sus sociedades. Como lo platicaba hace unos momentos, es el caso de países como México. Regresando un poco a la geopolítica, estos aspectos, por ejemplo, han configurado las alianzas militares que han servido no solamente para garantizar la prevalencia de una propuesta ideológico, política y económica, sino también fundamentalmente para garantizar la seguridad de estos intereses nacionales proyectados a través de rutas comerciales. Por ejemplo, esta es una forma distinta de ver la alianza militar de la OTAN y el Pacto de Varsovia, que surgieron precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría. Entonces, cuando vemos un mapa de esta forma, nos vamos a dar cuenta que fundamentalmente el bloque occidental, que usualmente así lo ubicábamos, que es el que configura la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, pues bueno, configura una especie de cerco también hacia la propia URSS, o en este caso la ex Unión Soviética, hoy una parte importante de lo que es Rusia o la Federación Rusa. Y por otro lado, el Pacto de Varsovia va a configurar esa seguridad de su propia región y de su ámbito de influencia, y especialmente en la región que se conocía como la muralla o el cerco de hierro, la muralla de hierro, que era esta parte de Europa del Este. Y que hoy en día, en la actualidad, estamos viendo cómo surgen nuevamente estos conflictos en esa zona, que era básicamente el colchón de seguridad de la propia ex Unión Soviética, hoy de la Federación Rusa. Perdón. Aquí, por ejemplo, vemos otra forma en cómo se ha configurado también la seguridad de otro país, Estados Unidos. Aquí estamos viendo en este mapa las ubicaciones de instalaciones militares, bases navales y bases aéreas, de fuerza aérea, de los Estados Unidos. Similar a lo que sucedió con el Imperio Británico, en los Estados Unidos vemos la capacidad de proyección de su poder nacional a través del poder militar. No solamente continúa ejerciendo una gran influencia a través de las alianzas comerciales, los tratados de libre comercio, sino que también estas instalaciones militares y poder proyectar sus capacidades militares al resto del mundo son de utilidad para los intereses de Estados Unidos porque protegen esas rutas comerciales que son fundamentales para su propia subsistencia y sus propias capacidades económicas. Y de esta forma podemos encontrar que gran parte también nuevamente de lo que configura este poder nacional se encuentra presente sobre todo en lo que en la teoría del Heartland
hablaba del círculo interior que abarcaba Europa Occidental y el Indo-Pacífico, y el círculo exterior que era también parte del continente africano y sobre todo también esta parte de Asia, y ahora con también el dominio de la isla del mundo, que es el propio continente americano. Y la isla del mundo, el continente americano, es una región sumamente segura en relación a las otras regiones, porque está libre, digamos, de amenazas externas a esa región, o los conflictos europeos no le afectan de manera directa, o los conflictos euroasiáticos le afectan de manera directa. Sin embargo, hoy el continente americano y especialmente Latinoamérica es una de las regiones más violentas en el mundo, no por conflictos tradicionales como las guerras, sino por conflictos de otro tipo o de otra índole interiores, ¿no? Como pueden ser las amenazas no tradicionales o los conflictos asimétricos, las guerrillas, los grupos subversivos, la desigualdad económica y también los conflictos políticos, o por otro lado, hoy mucho más presente, las organizaciones del crimen organizado transnacional. Entonces, estas son otro tipo de amenazas que también configuran la mayor preocupación para Estados Unidos en su seguridad, ¿no? Aquí vemos otras áreas. Esto es cómo está configurado el poder militar de Estados Unidos. Si en la anterior lámina veíamos las ubicaciones de las bases militares, aquí está en cómo ha organizado sus comandos militares para poder mantener una gestión y administración del riesgo en diferentes regiones. Básicamente es cómo ha dividido el mundo Estados Unidos en comandos militares que son de sus propias Fuerzas Armadas. Por ejemplo, tenemos el Comando Norte, que abarca lo que es básicamente el área del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que llega hasta Centroamérica, ese Comando Norte, a una parte de Centroamérica. Y entonces, por lo tanto, se puede decir que México está dentro del paraguas de seguridad de ese Comando Norte. Cada comando tiene sus propias unidades, flotas navales, efectivos militares. Es decir, a un país como Estados Unidos le dan sus capacidades económicas y militares para tener ejércitos, por así decirlo, en diferentes lugares del mundo, ejércitos completos. El Comando Sur, que abarca toda la parte del hemisferio sur, desde una parte de Centroamérica hasta el sur del hemisferio. Y tenemos, por ejemplo, la Sexta Flota Naval, que va a abarcar el sur y la parte, gran parte del continente africano. La Quinta Flota Naval, que va a abarcar el Medio Oriente. El Comando Central, si se dan cuenta que se acerca al corazón del mundo según la geopolítica del Heartland, y el Comando Europeo, el Eurocom, que va a abarcar prácticamente todo ese Heartland junto con todo el continente europeo occidental. Y el Comando del Pacífico, que va a abarcar fundamentalmente todo el resto de la región Indo-Pacífico, y donde puntos geográficos importantes como la India, la propia China, los estrechos que se encuentran en esa área de Asia y, por supuesto, Australia y Nueva Zelanda. Y de otro lado, en otra parte de la historia actual y del mundo, pues vamos a encontrar que en el orden internacional los conflictos geopolíticos están a la orden del día. Todos lo sabemos y ubicamos perfectamente lo que está sucediendo en Europa, sobre todo en Ucrania, y sobre todo en esta parte de la presión rusa para reconquistar o restablecer su dominio en áreas muy importantes de lo que mencionábamos anteriormente como ese colchón de seguridad. Y una parte importante pues es Ucrania como parte de ese colchón, y sobre todo la península de Crimea, que desde tiempo atrás, en el 2014, pues bueno, fue Rusia apoderándose de ella. De tal forma que Rusia busca establecer no solamente un dominio por viejas demandas de reconfigurar su poder en esa zona, sino también para garantizar su acceso al Mar Negro y a través de este, en alianza con Turquía o en una especie de acuerdo de no agresión con Turquía, poder tener acceso también a salidas al mar, pues al mar Mediterráneo, y sobre todo a través del mar Mediterráneo llegar hacia el canal de Suez en Egipto y poder comerciar con el resto del mundo sus propios recursos naturales y traer recursos naturales del exterior hacia Rusia. Esa es otra forma, y vamos a encontrar que Rusia también tiene otra visión geopolítica distinta, en donde aparte de esta zona geográfica que es estratégica, otra parte del mundo es el Polo Norte, el Ártico,
va a ser también estratégico para su seguridad. Y bueno, también estamos hablando que la geopolítica y el comercio van de la mano. El comercio global cada vez ha migrado de tener un volumen fundamentalmente durante toda la historia de la humanidad pasada en el Mediterráneo y en la cuenca del Atlántico. Estamos trasladando el comercio global hacia la cuenca de Asia-Pacífico. Fundamentalmente la geopolítica es demografía. También la demografía influye determinantemente en ello. Y cuando hablamos de comercio, tenemos que hablar de consumidores. Y cuando hablamos de consumidores, hablamos de población, es decir, de demografía. Y los países más poblados del mundo se encuentran hoy en día en esa cuenca Asia-Pacífico. Estados Unidos sigue siendo uno de los países más poblados del mundo y con un equilibrio de pirámide poblacional envidiable. Y tenemos a los países asiáticos como China o la India, por ejemplo, que tienen una de las cuencas, una de las poblaciones también más relevantes del mundo, hoy que hemos llegado a los 8 mil millones de seres humanos. Pues bueno, la India y China son los más poblados del mundo. Y eso representa en el futuro comercio, representa consumo, consumidores, y entonces la cuenca Asia-Pacífico. Por eso es hoy el punto neurálgico de conflictos, de dominio, de la búsqueda de dominio por las dos grandes potencias en competencia económica actualmente y tecnológica, todavía no militar, que son los Estados Unidos y China, o la República Popular de China. Y precisamente hablando de la República Popular de China, vemos cómo China está tratando de pasar de un país que buscaba su seguridad nacional con base en su propio desarrollo interno, a comenzar a proyectar sus intereses hacia el exterior. Todavía no tiene China pretensiones globales, de dominio global. Tiene pretensiones de garantizar un dominio regional. Y fundamentalmente de eso se trata su estrategia del collar de perlas y también de la ruta de la seda o la nueva ruta de la seda. Que esto tiene que ver precisamente en cómo garantiza su acceso a recursos estratégicos y también a puntos de venta de sus propias manufacturas. Y por lo tanto, vamos a encontrar que China se encuentra en una situación complejísima, dado que esta región del mundo es de las más conflictivas a lo largo de la historia. Es donde más comercio también se traslada a través de contenedores marítimos. Y por supuesto, también es una de las zonas de mayor interés de Estados Unidos. Por lo tanto, vemos en ese collar de perlas, que es la línea roja, y vemos alrededor de ella, por ejemplo, el intento de Estados Unidos de cercar esa influencia china, ¿no? Que es la línea azul, a través de bases navales y bases militares. Y ese es el conflicto que estamos viendo, y esa es otra reconfiguración geopolítica que no se había visto en la historia de la humanidad. Esto no había ocurrido, pero está ocurriendo hoy en día y tendrá o ya está teniendo implicaciones, por ejemplo, como esta gran alianza de seguridad y militar que está teniendo Estados Unidos, la India, Australia y Japón, denominado Diálogo de Seguridad Cuadrilateral o el Quad, que básicamente busca frenar a China o contener la influencia de China sobre el dominio del Indo-Pacífico, ¿no? O de lo que los propios chinos les gusta más bien denominar como el Mar de China, y a los estadounidenses les gusta denominar como el Indo-Pacífico. Desde la manera en cómo se conceptualizan las cosas, las palabras, los discursos, también se está ejerciendo una influencia en la seguridad y se está configurando una especie de seguridad, perdón. Y bueno, aquí un aspecto fundamental que yo quería mencionarles, veamos este mapa del mundo distinto, visto al revés, porque al final la geopolítica y la seguridad, todo implica ubicación. ¿En dónde estamos ubicados? Geográficamente, pero también en el tiempo. Y aquí esa pregunta al público o a ustedes, ¿en dónde te encuentras ubicado? Tú como ciudadano de tu país, ¿en dónde estás en el mundo? Porque la geopolítica es una triada de pensar, decir y actuar. ¿Cómo se piensan a sí mismos los ciudadanos de un país? ¿Cómo se piensa a sí mismo ese país en su lugar en el mundo? Y sobre todo, ¿qué se dice de él o de sí mismo? ¿Y cómo actúa ese país para darse ese lugar que pretende tener? Y por ejemplo, aquí algunas imágenes que nos hablan de cómo se piensa, se dice y se actúa. Por ejemplo,
Cuando vemos el World Economic Forum o el Foro Económico Mundial, desde su propio nombre, ya nos dice lo que piensan, lo que dicen y quiénes actúan en él. Cuando hablamos del Foro Económico Mundial, solo estamos hablando de las capacidades económicas. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del G7, estamos hablando de otro tipo de actores, de otro tipo de pensamiento, de discurso y de acción. Y también la comunicación es muy importante, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Esta era la época de la pandemia cuando todo el mundo se saludaba de codito o de puño. Pues también era muy importante en esta época la comunicación. ¿Qué se proyecta de esos liderazgos globales? O de los liderazgos de esos países con pretensiones de proyectar sus intereses a nivel global. Y, por ejemplo, aquí tenemos la reciente cumbre de la OTAN, que fue este año en Madrid, ¿no? A raíz de toda la crisis de Ucrania. Pues bueno, ¿cómo se ha ido reconfigurando la propia organización del Tratado del Atlántico Norte, que ha dejado de ser solamente del Atlántico Norte y ha incluido en otras facetas y en otros diálogos a países como Japón, como Australia? Y entonces parece ser que se está reconfigurando las alianzas militares nuevamente. Y aquí, por ejemplo, tenemos este mapa que nos indica cómo está esas alianzas militares, ¿no? La OTAN, los países que están en proyecto de incorporación, o la ex Unión Soviética o Rusia, los países que no pertenecen a la OTAN. Y algo muy importante, volteemos a ver ese país llamado México. ¿Por qué México no está dentro de la OTAN? ¿Por qué no ha signado una alianza militar con ningún país? Muchas veces se dice que México y Estados Unidos, vecinos, por supuesto, somos aliados. La realidad es que no, somos socios estratégicos. Cuando utilizamos el término aliado o alianza en la política internacional, alianza se refiere siempre al ámbito militar. México no tiene aliados en el mundo, México tiene socios, socios económicos, socios políticos o diplomáticos, pero México, al tener una política de neutralidad por su doctrina de política exterior, no tiene alianzas, no ha asignado ningún tipo de alianza con ningún país, que eso implicaría una alianza militar. Y bueno, tenemos también cómo se ha ido reconfigurando, por ejemplo, otro tipo de países pues emergentes. China quizás ya no tanto como emergente, sino como una potencia. Rusia, una potencia en declive, definitivamente en declive porque demográficamente vive un invierno poblacional del cual va a ser muy difícil que se recupere. Por supuesto, sigue siendo una potencia nuclear. Eso es un gran riesgo para el mundo porque una potencia en declive con armamento nuclear es un país pues volátil, y lo hemos visto con la guerra en Ucrania y en cómo su líder, Vladimir Putin, ha comunicado al exterior pues bueno, sus reacciones y también sus pretensiones, ¿no? Bueno, tenemos Brasil, que recientemente ha tenido elecciones y ahora gira a la izquierda, pero que Brasil ha sido un país muy interesante porque ha demostrado una congruencia a pesar de tener cambios políticos internos. En política exterior mantiene objetivos e intereses casi permanentes, sin importar si son de izquierda o de derecha. Ha seguido un mismo curso a nivel exterior y cada vez más proyectándose hacia el exterior a nivel regional y, permítanme decirlo de esta forma, ganándole cada vez terreno a México, ¿no? En el ámbito de influencia regional. La India, por supuesto, y Sudáfrica. Y nuevamente, ubicación. Por ejemplo, hablando de México, ¿en dónde nos encontramos ubicados? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis sobre México. Vean este mapa. México no es solamente lo que usualmente vemos en esa circunferencia territorial. México es todo eso, incluyendo esa parte de mar. Ese es el mar territorial, en la línea azul y la zona económica exclusiva. Es decir, ahí en esos lugares, en esas zonas sombreadas, todo eso es México, y en todos esos lugares México tiene intereses que cuidar, intereses que proteger, intereses que manifestar e intereses que proyectar. Básicamente, hasta ahí es donde le da a México su poder nacional. Quizás se puede extender a Centroamérica un poco, porque cada vez influye más la situación de inestabilidad política, económica y migratoria de Centroamérica hacia esos intereses que tiene México para su propia estabilidad y seguridad. Pero ese mapa nos hace ver cómo
a los mexicanos luego tenemos esta ceguera de esta área sombreada en azul claro. Quizás a veces no tenemos lo que se conoce como conciencia marítima, siendo un país que colinda con las dos cuencas comerciales más importantes del mundo, la cuenca del Atlántico y la cuenca de Asia-Pacífico. Y bien, viéndonos en el futuro, esto son estimaciones que han hecho entidades económicas y bancarias respecto al poder económico de los países. México hoy en día, pues bueno, se sigue encontrando dentro del G20. Recientemente México participó en la reunión del G20 en Bali. Fue nuestro canciller Marcelo Ebrard. Pero básicamente dentro de unos años, quizás para el 2030 o un poco más, dado que la pandemia retrasó mucho el desarrollo y el crecimiento del país, pero México va a llegar a ser del G7. ¿Cómo va a actuar México cuando forme parte del G7 y entonces se encuentre en estas mesas de negociación? ¿En dónde se ve México en el mundo? ¿Qué lugar quiere ocupar? Invariablemente, por el tamaño de nuestra economía, por nuestra posición geográfica, llegaremos al top 7 de los países en el mundo, de las economías en el mundo. Y ahí vamos a compartir espacio con Japón, Brasil, Indonesia, India, Estados Unidos y China. Y ya no van a formar parte del G7 ni Rusia, ni Alemania, ni el Reino Unido, ni Francia. El mundo va a cambiar, el mundo está cambiando. Y bueno, como yo les decía, geopolítica también es demografía. Y aquí las proyecciones demográficas. ¿Cuáles son las posibilidades de un país que vive un invierno demográfico, como puede ser Rusia, o como puede ser también el grave riesgo en el que se encuentra China, dado su política del hijo único, en las proyecciones a futuro de población, está en un desequilibrio importantísimo? Y países como Estados Unidos siguen estando estables. Y países como México, también tienen todavía una pirámide poblacional que parece pirámide. Y eso es una gran ventaja que tenemos en México. Porque eso nos indica que todavía hay esa posibilidad de utilizar ese asset, que es la población, para garantizar un desarrollo equilibrado en el futuro. Y bueno, precisamente aquí vemos un poco cómo son los riesgos que tiene México en su seguridad. Si nos vamos a un ámbito de seguridad nacional, como ejemplo, México tiene riesgos distintos a los de Estados Unidos. Para México, por ejemplo, no es una preocupación importante el terrorismo. Es una ocupación porque Estados Unidos influye mucho en que México se ocupe del terrorismo porque comparte frontera con Estados Unidos. Pero para México son más preocupantes otras variables como, por ejemplo, la estabilidad y el crecimiento económico. México ha tenido tantas variaciones económicas en las últimas décadas que eso ha frenado definitivamente la posibilidad de un desarrollo armónico y sobre todo un desarrollo equilibrado internamente y que pueda garantizar el cierre de brechas de desigualdad económica. Y al ser también un país con una población todavía equilibrada, medianamente se podría decir, pues tiene también oportunidades, pero también riesgos. La densidad poblacional en México cada vez se concentra más en las ciudades y esto es un fenómeno global que también hay que considerar dentro del ámbito de la geopolítica y cómo este influye en la conceptualización de la seguridad nacional. En la antigüedad y todavía en el siglo XX, gran parte de la población de los países se encontraba en zonas rurales. Con la industrialización y con el avance tecnológico, las ciudades, las zonas urbanas, ahora son densamente pobladas y son ahí donde se encuentran precisamente los centros neurálgicos económicos, políticos y también de problemas sociales. Y ese es el mapa de la densidad poblacional en México. Y nuevamente, zonas que son densamente pobladas hacia el centro y sur y poco pobladas en el norte. Y nuevamente, geopolítica es demografía y gobernar es demografía. Donde no se encuentra suficiente población, por razones geográficas, por razones de recursos naturales, por razones de dispersión geográfica de la población, también son riesgos de gobernabilidad. Porque otros actores pueden ocupar esos espacios físicos. Y bien, México, como siguiendo en este ejemplo, pues es uno de los países con mayores tratados de libre comercio vigentes, ¿no? Tratados con Europa, con Asia, México, Japón,
América del Norte, con el resto de países de la región de Centro y Sudamérica, y bueno, participando también en las alianzas o en las, los mecanismos de comercio de Asia-Pacífico que se están configurando. Y vean este mapa de las zonas o las cuencas comerciales que comparten los países. Y vean cómo se encuentra México, Estados Unidos, compartiendo un futuro común, ¿eh? México y Estados Unidos compartiendo fundamentalmente la cuenca de Asia-Pacífico y la cuenca del Atlántico. Por lo tanto, ¿esto qué nos indica en términos de seguridad nacional? Que invariablemente México tendrá que comprenderse en un ámbito de seguridad nacional conjuntamente con Estados Unidos, porque posiblemente los mismos riesgos y amenazas se van a configurar para ambos. Y si se dan cuenta, estos riesgos y amenazas que reparten en diferentes cuencas por su vecindad y por su acceso a esos mares, a esas cuencas económico-comerciales, pues también llegan, por ejemplo, hasta Sudamérica, perdón, Centroamérica, ¿no? Entonces, esta es la zona determinante para México y para Estados Unidos. Y aquí vemos otras áreas, ¿no? En otros lugares del mundo, en donde India, por ejemplo, tiene un gran interés y tendrá que velar por sus propios intereses en toda esa zona coloreada, como de rosa o rojo. Esa es la zona de interés fundamental de la India. Y de China, esta es la zona de interés fundamental. Lo que ellos denominan el mar de China, y lo que Estados Unidos trata de configurar en una dialéctica diferente como el Indo-Pacífico, ¿no? Entonces imagínense si en el futuro hay una guerra y si Estados Unidos y México configuran una seguridad común, eso implicaría que México, al ser parte del G7 y con una responsabilidad global para quizás 2040, pues México ya no tendría que mantener su política de neutralidad, sino que tendría que asumir un tipo de responsabilidad diferente en la seguridad internacional, y eso va a implicar cambios en su propia seguridad nacional. Es decir, ¿qué amenazas y riesgos percibirá México para aquel entonces? Entonces, ¿qué tipo de capacidades, no solamente de seguridad militar, económica, política o diplomática y tecnológica, tendrá que desarrollar? Y entonces eso nos lleva, por ejemplo, hablando del caso mexicano, de ese gran debate acerca de la militarización y el militarismo en México. ¿Qué tipo de fuerzas armadas requerirá México para el futuro? Hay quienes quisieran que ya no hubiera fuerzas armadas, pero tal vez el futuro nos interpela y nos dice que quizás va a ser necesario porque las amenazas serán diferentes, serán globales y posiblemente México tendrá que asumirlas junto con otros países. Y aquí vemos nuevamente las rutas comerciales marítimas. Visualicen cómo el comercio global, a pesar de que México tiene salidas comerciales en esas cuencas marítimas de Asia-Pacífico y del Atlántico, casi no conectan con los puertos mexicanos. Y eso se debe fundamentalmente a lo que mencionábamos hace unos momentos de la ceguera marítima. México no se ha visto a sí mismo como una potencia marítima. Y México está destinado a ser una potencia marítima. Eso pues se queda de tarea también para pensarlo, pensarnos, como dice un profesor mío de la maestría en seguridad nacional, para repensar México. Y bueno, las amenazas a la seguridad nacional a debate en nuestro Estado de Derecho mexicano nos distinguen pues nuestras simples preferencias ideológicas por necesidad o interés, y que conllevan un enfoque estatocéntrico. Todo lo que hemos mencionado aquí casi ha sido un enfoque estatocéntrico, pero también existen otros enfoques como el antropocéntrico y el socialcéntrico, es decir, que involucra a otros componentes del Estado-Nación como el individuo, la sociedad, el medio ambiente, y no solamente lo tradicional que es el territorio, el pueblo y el gobierno y sus valores o su identidad. Lo nacional es relativo a la nación, conjunto de habitantes de un país por el mismo gobierno, y por eso seguridad nacional es lo relativo a la seguridad de esos habitantes regidos por un gobierno. Y esto nos lleva también a considerar que las amenazas, por ejemplo, a entender como actos o palabras que quieren hacer algún mal a otro. Así, nuestra seguridad en términos generales y abstractos implica precisamente la calidad de
seguro, libre de todo peligro, daño o riesgo, y amenazas por la evolución del Estado-Nación mexicano en términos de su desarrollo, y en el contexto de la globalización, por el desarrollo de otros Estados-Nación. Es decir, puede haber que el desarrollo de otro país, de otro Estado-Nación, amenace el propio desarrollo del Estado-Nación mexicano. Y es ahí cuando se conflictúan dos poderes nacionales, y cuando se conflictúan dos poderes nacionales, es la guerra, es el proceso de guerra. Bien, vamos a avanzar un poco más rápido. México, en su posición hemisférica, posee un alto valor geopolítico y geoestratégico, fronteras, características, condiciones y situación actual y futura. La seguridad, en general, ya no solamente hablando de México, sino en el mundo, o de los conceptos de seguridad nacional de los países, pues entendida como una construcción social. Depende del imaginario colectivo, de lo simbólico, de lo subjetivo, de lo real. Por ejemplo, como en Estados Unidos y en otros países europeos, cada vez hay más grupos sociales dentro de esos países que perciben las migraciones como una amenaza. Cuando en el pasado, por ejemplo en Estados Unidos, las migraciones no representaban una amenaza, representaban una oportunidad. Entonces, eso ha cambiado la reconfiguración de la seguridad nacional, en el caso específico de Estados Unidos, para considerar a la migración ilegal como una amenaza a su seguridad nacional. O, por ejemplo, en el pasado, las drogas no representaban un riesgo o una amenaza. Hoy en día, Estados Unidos vive una de las grandes crisis de opioides, producto del tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, que incluso ha tenido, apenas hace unos días yo estuve en una conferencia del Centro de Estudios Hemisféricos William Perry, en donde una profesora nos exponía cómo el año pasado hubo más de 300,000 muertos por sobredosis de fentanilo y de opioides sintéticos en los Estados Unidos. Es decir, es una enorme cantidad de personas, de ciudadanos estadounidenses muertos producto del tráfico de drogas. Eso no sucedía en el pasado, sucede ahora, y por lo tanto hoy el tráfico de drogas y especialmente de opioides y drogas sintéticas como el fentanilo son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso en el pasado no era así, hoy sí lo es. Y por ejemplo, México, los cárteles de la droga mexicanos son los grandes exportadores o traficantes de fentanilo en el mundo. Los productores no son productores de fentanilo, los grandes productores de fentanilo en el mundo son dos, India y China. Los cárteles de la droga importan o trasladan o trafican fentanilo ilegal desde India y de China hacia México para procesarlo y venderlo en forma de pastillas en Estados Unidos. Si estamos hablando que para Estados Unidos ese ya es un problema de seguridad nacional, eso quiere decir que las organizaciones del crimen organizado mexicanas son consideradas hoy una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y como lo decíamos hace unos momentos, al inicio de esta plática, por lo tanto, a las amenazas y riesgos de seguridad nacional implican medidas de todo el poder nacional para mitigar esos riesgos o disminuir esas amenazas. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos cada vez va a hacer uso más de su poder militar, de su poder político, de su poder diplomático, de su poder tecnológico para frenar esa amenaza. Por eso las presiones que vemos hacia México en materia de tráfico de drogas. Y México, en respuesta, ha puesto sobre la mesa lo que le interesa y lo que más le afecta, que es el tráfico de armas y el congelamiento de activos financieros de estas organizaciones criminales que generan violencia en México internamente, ¿no? Bien, la seguridad como una evolución, como lo mencionaba con estos ejemplos, la seguridad como una condición, es decir, un estado de condiciones o de características que permiten la libertad o el sentimiento de estar libre de peligros o amenazas, y la seguridad como concepto, que el concepto nos ayuda a diagnosticar las amenazas, los riesgos, las vulnerabilidades, es decir, ponerle nombre y apellido a lo que creemos que afecta a nuestros intereses, y por supuesto nos llevará a tener mecanismos de intervención de qué hacer y cómo hacerlo y con quiénes. A través de un modelo analítico de espacio-tiempo, geografía, lugar, momento, actores y factores, escenarios, y por supuesto diagnóstico con su retrospectiva y prospectiva.
Voy a ir un poquito más rápido. En estos cuadrantes quiero que vean arriba, tesis relacional, seguridad y desarrollo. Para países como México, que son países en desarrollo, no puede haber desarrollo si no hay seguridad. La tesis primaria es, sin seguridad no hay desarrollo. Y esa es la gran tesis que tiene hoy en día la conceptualización de los países en vías de desarrollo. Si no garantizamos la seguridad interior, no hay desarrollo. Y si no hay desarrollo, no hay capacidades de proyectar intereses hacia el exterior. Es decir, nos habla de un poder nacional debilitado o disminuido. Por lo tanto, la seguridad nacional, desde esta propuesta analítica conceptual, es la condición de un Estado que estratégica y armónicamente articula y desarrolla sus elementos fundamentales, población, gobierno, políticas públicas y todas sus capacidades, de acuerdo al equilibrio de sus fines y sus medios, para sustentar la permanencia de su poder nacional soberano, es decir, su existencia como Estado, con relación a sus intereses y objetivos nacionales. Por lo tanto, si México, por ejemplo, no garantiza su seguridad interna, pone en riesgo su desarrollo. Y si pone en riesgo su desarrollo, pone en riesgo su existencia como Estado-nación. Eso es lo que hoy está en debate en nuestro país. Y bueno, para ir concluyendo, México no es un país subdesarrollado, eso es lo que yo creo, esta es una opinión, sino me parece que es más bien un país suborganizado. Somos un país que no está bien organizado y también lamentablemente polarizado cada vez más, es decir, dividido. ¿Son ellos o nosotros? Y prácticamente, a veces, parece ser que internamente percibimos el enemigo dentro, ¿no? Sin embargo, el futuro no existe, el futuro se planifica, es mejor crearlo, predecir el futuro es crearlo, porque pronto, en ese contexto global que influye en cómo se determina la seguridad nacional, pues estaremos viendo avances tecnológicos como la inteligencia artificial en el ciberespacio, los datos, y eso va a remodelar los modelos económicos, pero también las amenazas percibidas por los estados. Fundamentalmente ha cambiado el mundo porque China, la República Popular de China, se ha configurado como un nuevo actor que está impulsando un nuevo orden mundial, todavía con intereses regionales y alcance regional, pero la automatización, la digitalización del hogar, de las oficinas, de la economía, cada vez son temas más dominantes, y los países deben pasar a tener una visión prospectiva de su futuro y, por lo tanto, de planificar su seguridad con base en eso, en planeaciones estratégicas que parten de lo táctico a la planeación estratégica, a la visión y hacia la disrupción de sistemas y evoluciones, ¿no? Y, por ejemplo, las 11 macrofuentes de disrupción que hemos detectado en el mundo a través de los diferentes actores, tanto económicos, de criminalidad, económicos, legales y políticos, pues son estos, con base en la tecnología. La disrupción de la tecnología implicará grandes cambios en la educación, en las infraestructuras, en los gobiernos, en la geopolítica, en la economía, en la salud pública, por ejemplo, lo vimos ahora con las pandemias, en la demografía, el medio ambiente, los medios y las telecomunicaciones y la distribución de la riqueza. Eso es lo que tendríamos que estar dándole seguimiento para comprender las macro tendencias que están influyendo en la geopolítica o reconfigurando el orden mundial y, por lo tanto, reconfigurando los conceptos de seguridad nacional porque reconfiguran las amenazas y los riesgos percibidos por cada país. Esto tendrá implicaciones en el cambio del poder económico, en la escasez de recursos, lo estamos viendo hoy en día con la escasez y el aumento de precios y la inflación, avances tecnológicos gigantescos nunca antes vistos, a los cuales solo tienen acceso los países desarrolladores y donde los países que no tienen tecnología quedarán rezagados y sus poblaciones cada vez más rezagadas y se aumentarán las brechas sociales. Habrá cambios sociales por ello. La rápida urbanización se consolidará, cada vez más ciudades, cada vez más problemas también con ello. Ideas y clústeres y megatendencias de patrones. Y, por ejemplo, lo que hoy se denominan cisnes negros. La pandemia fue un cisne negro que puso en jaque a los países y que tuvo que reconfigurar los sistemas de amenazas percibidas. Y hoy, por ejemplo, las pandemias son consideradas una amenaza a la seguridad nacional de prácticamente todos los países del mundo. Las pandemias, pero también empiezan a configurarse como problemas o riesgos de seguridad nacional
aspectos derivados del cambio climático, ¿no? La reconfiguración del clima, el control del mismo, los supermicrobios, el arribo de la singularidad, que es la conjunción de tecnología con el cuerpo humano, por ejemplo, es otra disrupción que se espera que suceda. Y bueno, la guerra nuclear, cada vez con menos probabilidad de ocurrencia, pero que tiene un gran impacto. En fin, este es un mapa de, digamos, estos cisnes negros o disrupciones que implicarían amenazas a los países. Y bueno, la planeación solía ser antes como los grandes buques, ¿no? Como los Titanics. Y aún así, se hundían los Titanics. Y hoy la planeación de los países en su seguridad tiene que ser rápida, flexible, adaptativa, en un entorno cambiante, como navegar un río rápido en una balsa. Las actitudes hacia el futuro en materia de seguridad pueden ser una, como la avestruz, es decir, cerrar nuestros ojos y enterrar la cabeza para no mirar al futuro. La de bombero, es decir, la de reacción, ¿no? Ya sucedió algo, a ir a apagar el fuego. Entonces, enfrentar los hechos cuando estos ya llegaron. O asegurado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Preactivo, que nos preparamos para los cambios previsibles, o el de prospectivista, que es decir, conspirador proactivo, que trata de provocar los cambios con base al futuro que desea construir, ¿no? Y bueno, naturaleza humana, política y estrategia son los grandes elementos para construir las estrategias de seguridad, y estas, las estrategias de seguridad, van determinadas por la política. Antes de cualquier gran estrategia, es la política la que influye en ellas. La política influye en las políticas, es decir, en esos procesos de toma de decisiones, y las políticas influyen en la estrategia y las estrategias en las operaciones y en las tácticas que llevan los países. Y bueno, básicamente las grandes estrategias en materia de seguridad para los países se configuran a través de contemplar su factor o poder económico, cómo está su economía hoy y cómo podría estar en el futuro, su población, sus características de sus sociedades, no solamente demográficas, sino de edades, sino también de preparación, de habilidades laborales, de sus ingresos, pero también de sus capacidades militares, sus capacidades diplomáticas. Por ejemplo, México es uno de los países con mayor presencia consular en Estados Unidos. Quizás no hay otro país con mayor presencia consular en Estados Unidos que México. Sus capacidades de inteligencia también. Y van a influir sobre esas estrategias lo humano, lo cultural, lo adversarial, lo tecnológico, lo geográfico, la logística y, por supuesto, la doctrina que desarrolle cada país respecto a su propia seguridad. Pues bien, por mi parte, es todo lo que hoy pude desarrollar para ustedes en materia de cómo influye todo el cambio geopolítico actual en los conceptos de seguridad nacional de los estados, haciendo un especial énfasis, por supuesto, en nuestro país, como un caso de estudio. Y pues les agradezco mucho la oportunidad de haber expuesto aquí con ustedes en el UNINTER. Muchas gracias por tu ponencia, maestro Jonathan. En este momento pasaremos al espacio de preguntas. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? Va, Nagla. Y respecto a la posición que tiene México, es cierto que tal vez no tiene una alianza con nadie en el exterior, pero aún así no deja de ser pues el vecino de Estados Unidos. Entonces, ¿eso cómo nos posiciona? ¿Nos pone un blanco en nuestro territorio al ser como el vecino vulnerable, por así decirlo? ¿O nos ponen una zona estratégica para, por el contrario, ser como un tipo de país protegido? Gracias, Nagla. Pues bien, son las dos cosas, es un riesgo y es una oportunidad. Definitivamente, al ser la, vamos a decirlo así, México es una de las puertas a Estados Unidos. Entonces, las amenazas de Estados Unidos en materia de seguridad no son las nuestras, pero sí nos involucran, porque invariablemente necesitamos ser los cuidadores de esa puerta
no porque seamos los porteros, sino porque si no cuidamos esa puerta también nos puede llegar a afectar a nosotros. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando después de los atentados terroristas del 2001, de las Torres Gemelas, y que se reconfiguró también la seguridad nacional de Estados Unidos, el terrorismo escaló al top 3 de las amenazas de seguridad nacional de Estados Unidos y se puso por ello como un tema a nivel global. México no tiene amenazas para recibir atentados terroristas, pero sí es un lugar idóneo desde el punto de vista de los terroristas para ingresar a territorio mexicano y llegar a Estados Unidos. De hecho, esto es un tema que muy pocas veces se habla porque casi no es de interés de los mexicanos, pero México es uno de los países que más detecta terroristas en sus aeropuertos. Y no es que vayan a atentar contra los aeropuertos mexicanos, es porque llegan migrantes extraterritoriales, extracontinentales, a los aeropuertos mexicanos con la intención de trasladarse a Estados Unidos y resulta que están en las bases de datos de la lista de terroristas que tiene Estados Unidos. Y Estados Unidos comparte esa base de datos con México para que las autoridades mexicanas, por ejemplo, lo que era el CISEN, el Centro de Inteligencia para la Seguridad Nacional, hoy CNI, Centro Nacional de Inteligencia, la SEDENA, la CEMAR, la Fiscalía General de la República, con todos esos aparatos de inteligencia y de seguridad, sus elementos, detectan a estas personas porque tienen las bases de datos de Estados Unidos. Y entonces, inmediatamente los detienen y los trasladan a Estados Unidos para que sean juzgados porque ya tienen órdenes de búsqueda, ¿no? Por parte de la Interpol o del propio gobierno de Estados Unidos. Entonces, de esa manera, por ejemplo, México colabora en materia de seguridad. Pero por otro lado, también es una gran oportunidad porque México es un país que está destinado a crecer. Invariablemente, a pesar de buenos o malos gobiernos, de buenas o malas decisiones de esos gobiernos, o de que nosotros aún no nos demos cuenta, los mexicanos, del lugar que vamos a ocupar en el mundo. Por el tamaño de nuestra población, por las proyecciones demográficas de las que les hablé, y por la posición geográfica que tiene México en el mundo, a pesar de que no tengamos los mejores puertos desarrollados, los vamos a tener que tener. El comercio nos va a obligar a desarrollarnos. Y desarrollarnos junto con Estados Unidos, que es el mercado más importante en el mundo, el mercado de consumo más importante en el mundo, pues eso implicará también una gran oportunidad en materia de seguridad. Y eso implicará, por ejemplo, yo me atrevo a decir que en algún momento México va a tener que tener fuerzas armadas de nivel mundial. Hoy México es de los países que menos invierten en defensa. Es decir, tenemos un gran gasto público en seguridad pública y utilizamos a los militares y marinos para la seguridad pública. Pero eso no quiere decir que el presupuesto se vea reflejado en incrementar las capacidades de defensa exterior. Es decir, estamos transformando a los militares en policías que no son buenos policías porque no es su vocación, no es su entrenamiento, no es su preparación, y estamos disminuyendo nuestras capacidades en México para tener el tipo de ejército o de fuerzas armadas que vamos a requerir en el futuro. Entonces estamos yendo en contravención a nuestros propios intereses a futuro, quizás por ceguera, por a veces también por mediocridad de la gestión pública, o por falta de visión y estrategia, ¿no? Y también porque falta informar cada vez más a los mexicanos, al ciudadano común sobre estos aspectos, y eso es algo que invariablemente vamos a tener que discutir en la arena pública, ¿no? Entonces, por eso veo que para México es un riesgo, pero también una oportunidad esa vecindad y esa seguridad conjunta, ¿no? Gracias por la pregunta. Por cuestiones de tiempo, solo se podría hacer una pregunta más. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Nos agradecemos al maestro Jonathan Massa por su ponencia, no ha sido enriquecedora, y para todos aquí presentes nos deja con ganas de aprender más sobre el tema. A nombre de la Universidad Internacional y el comité organizador del Intermón 2022, le otorgamos el presente diploma que le haremos llegar por su correo electrónico.
Muchas gracias. Gracias a todos los organizadores, al director César Hernández. También ya aquí veo a mi amiga Lili del Valle. También muchas gracias por ser parte de esa extensión a invitarme a este evento. Y pues bueno, yo siempre a las órdenes y muchas felicidades a ustedes también por este evento tan importante. Gracias. Muchísimas gracias. Estuvo muy buena la conferencia. ¿Qué puedo decir? Creo que por ahí, no sé, sentí que Lilo se quedó como con una pregunta, yo como con otras 15, pero bueno, o sea, es que este tipo de conferencias a veces necesitas una hora de conferencia y como media hora de charla posconferencia, pero estuvo increíble y pues muchísimas gracias. Aquí la universidad es su casa, entonces esperamos un día contar con más de este tipo de conferencias por su parte y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, damos por concluida la jornada de conferencias de UNINTERMUN 2022. Muchas gracias a los presentes por acompañarnos a lo largo del día y nos estamos viendo el día 24 y 25 con el modelo de Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde.